Les decía que hay un programa que al canal le dio un gran prestigio, se llama Senderos y Destino, que por muchos años ocupó los primeros lugares. De hecho, es un programa que ganó premios y reconocimientos nacionales. Con eso les estoy diciendo que nuestras dos jóvenes que les voy a presentar a continuación ya son rostros conocidos, por lo menos Karen Torres conmigo, y está también Liana Ruiz, que es la productora de Senderos y Destino, y Karen va a ser la presentadora. Me di cuenta por fuentes de mucho crédito que ustedes anduvieron el fin de semana en León. Bienvenida a las dos. Placer tenerlas por acá con nosotros. Gracias, Justito. Bueno, te toca entrevistarme ahora. Un gran reto que tienen. Un gran reto. Yo quiero empezar con la productora. Vos conocés del programa, seguramente. Claro, Senderos y Destinos, de hecho, es, o sea, de su uno de los programas. Claro, es uno de los programas que en este 2020 realmente a Karen y a mí es nuestro proyecto naciente, nos apasiona muchísimo y más que feliz y contento de que los nuevos Senderos y Destinos regresen a la pantalla de Voz TV. Estamos muy emocionados, fíjate, justo por esta gran oportunidad. En mi caso, por ejemplo, ya es el tercer programa que llevo, que estoy a cargo acá en Voz TV. Estoy muy emocionada. Es un programa que lo estamos realizando todos los fines de semana, sábado y domingo. Y es un reto, o sea, es un reto porque la gente está muy enfocada o se le quedó en su mente grabado aquel Senderos y Destinos anterior. Con Shirley, ¿no? Gómez, que bueno, con por Shirley, lo menos en la última temporada. Ella, ¿verdad?, hizo muy, muy buen trabajo. Ella, pues además de presentarlo, producía muy buen trabajo. Pero fíjate que en esta nueva temporada traemos algo muy diferente. Es algo muy original, viene con actividades muy diferentes. Es media hora, pero es una media hora cargadísima de mucho entretenimiento y muchas opciones. Creo que es una opción para promover el turismo. Ahorita estamos en esta etapa, en esta fase de ayudarnos entre todos, ¿no? Y Voz TV tiene la misión y el objetivo de promover a todos estos lugares, porque sí están viniendo muchos turistas, entonces que estos turistas digan, hey, Nicaragua es bellísimo, hey, Nicaragua tiene muchísimas opciones, ¿y por qué no viajar a Nicaragua? Liana, ¿cuál es el gran reto desde lo que vos conocés del programa y la nueva idea que tienen, los cambios que seguramente van a poder ver nuestros amigos televidentes? ¿Cuál es el gran reto a nivel o como productora que te has planteado? Bueno, en este 2020, básicamente lo que apostamos a través de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, es mejorar y presentar una mejor propuesta visual de lo que es Senderos y Destinos. Okay. Entonces, como sabemos, hay muchos destinos que ya se grabaron, una temporada pasada de más de cientos de lugares que se visitaron acá en Nicaragua. Entonces, básicamente, nuestro reto es visualmente entrarle a la gente de una forma diferente. Okay, y ser esa guía viajera que los amigos de televisión y Karen y yo todos los fines de semana los vamos a llevar a descubrir Nicaragua. Me encanta mucho esta nueva temporada de Senderos y Destinos porque es increíble cómo en ciudades, por ejemplo, como León y Granada, han aprovechado acontecimientos históricos que han marcado a estas ciudades para convertirlas en rutas de viaje. Entonces te vas a León y, por ejemplo, te das cuenta que es una ciudad neoclásica con arquitectura barroca y pues y logras encontrar de que guías turísticos han logrado implementar rutas de viaje llevándote a los cementerios, por ejemplo, y conocer dónde está sepultado Oliverio Castañeda, un personaje ícono de la ciudad de León, un asesino serial que en ese entonces. Entonces el guía turístico te va contando cómo este personaje fue emblemático en toda la historia y cómo ahora esos acontecimientos son parte de las rutas de viajes que los turistas visitan. Entonces nos comentaban que es impresionante la cantidad de turistas que llegan a ese lugar para conocer la tumba de José de la Cruz Mena. No sé si tal vez conoces que lo llamaban el divino leproso. Claro. Fue un cantautor nacional que murió de lepra. Entonces a la gente le interesa mucho conocer. Entonces en esta nueva temporada de Senderos y Destinos tenemos bastante el turismo histórico. Le mostramos a las personas una nueva propuesta de conocer la historia, pero de una forma turística y entretenida. De acuerdo, fíjate, y una cosa que fíjate que yo creo que se debería de aprovechar. Yo soy boaqueño y un día me preguntaba un amigo casualmente que con el que fuimos el fin de semana pasado a Boaco y me dice, qué bonito hay en Boaco. Y yo, espérate, no sé. No me he percatado. No me he percatado, entonces. Me pasa a mí con mi pueblo. Sí, pero yo creo que lo que para uno no es bonito, sí, para los demás puede ser atractivo. Eso mismo que vos estabas diciendo. Hay personajes históricos en cada departamento, folclóricos, eso es el término, folclóricos que han aportado mucho
a su ciudad y que son conocidos y reconocidos en su comunidad, en su ciudad, que yo creo que deberían de tratar de rescatarse. Para el turista local, más para el turista local muchas veces que para el turista extranjero. Yo creo que ese sería también, pero me percato, por ejemplo, que en Buaco, les digo yo desde mi perspectiva, en Buaco fui a conocer, hay varias fincas bonitas donde es atravesada por río, donde la gente puede ir a pescar, te vas un fin de semana, te bañas en el río. O sea, esas cosas, el turismo no tradicional, porque si vos me preguntas más Granada, Masaya, León, pues son como las ciudades emblemáticas a nivel turístico. Pero ¿qué pasa con el resto de Nicaragua? Exacto, que tiene mucho más, ¿no? Por descubrir, tiene mucho potencial. Fíjate que además de esta parte de la historia, estamos reconociendo muchísimo y recordando ese talento, esos señores que, Dios santo, han hecho tanta cultura, han promovido tanto el arte. Siempre, el programa está dividido en segmentos. Uno de esos segmentos es hecho, otro es destino. Y siempre tratamos de llevar a esos artesanos que han hecho arte, que han hecho cultura, ya sea pues de una u otra forma. Siempre estamos metiendo de todo un poco. Hay variedad de acontecimientos y actividades en Senderos y Destinos en esta nueva temporada. Y lo que nos encanta básicamente de esta nueva temporada es que aprovechamos ese tour, esas situaciones que la gente mira convencional y que tal vez no pueden tener importancia, porque algo bonito de esta nueva temporada que traemos es que nos vamos a implementar turismo rural comunitario. Entonces, un fin de semana, por ejemplo, Karen está echando tortilla en comunidades matagalpinas, otro está cortando café en Jinotega, y pues eso nos parece súper súper emocionante. Realmente Nicaragua es una tierra llena de senderos y destinos que sí vale la pena conocer, y pues en el estreno este 11 de enero no se lo pueden perder, porque traemos impresionantes lugares que realmente conquistan. Está también la parte del deporte extremo que a los jóvenes creo que nos llama mucho la atención, como vos, Justito, como hacer sandboarding en el Cerro Negro, hacer algo de bungee en otra actividad, o sea, una caída libre de una roca altísima, hacer algo de rappel. Son actividades muy diferentes que cuando uno sale, ¿por qué no despejarse? ¿Por qué no experimentar ese tipo de adrenalina? No, son opciones que te las presenta. Creo que todo departamento te ofrece una actividad muy diferente, ¿y por qué no aprovechar? Fíjate que a mí me encanta mucho caminar. O sea, sería genial las rutas que se han inventado. Sí. Conocer comunidades que a lo mejor, insisto, no, para muchos no es turismo, pero para otros sí, ir a conocer a comunidades y de pronto ir a conocer casas que a lo mejor son emblemáticas. Tal vez el nacional no lo disfruta mucho, esta parte que vos decís, pero sí el extranjero lo disfruta un montón. Ver esas casitas, ver esa comunidad, cómo ha ido en crecimiento, cómo las mujeres están trabajando, cuál es su actividad económica, es muy, muy interesante, y eso queremos también indicarle al turista nacional. Yo les doy otra recomendación. Ustedes saben que ahora se puede ir hasta Bluefield por tierra. Por carretera, está muy, muy linda la carretera. Y en 5 horas ustedes llegan a Bluefield. Yo ya la hice y todavía no habían terminado la carretera, ahorita ya la terminaron. Pero, por ejemplo, irte a Juigalpa, de Juigalpa te vas a... como un recorrido después, de Juigalpa te vas a Nueva Guinea, de Nueva Guinea a Bluefield. O sea, un recorrido extraordinario, porque vas conociendo distintas ciudades que antes era imposible pues conocerlas por las condiciones de las carreteras. ¿Qué te digo? Hay Mira, muchísimos Justito, retos. Básicamente es que con tantas cosas que tenemos que contar, realmente nos emociona esta nueva temporada de Sendero y Destino. Y algo que comentaba Karen era de que en esta nueva temporada le damos voces a esos artesanos. Presentamos la historia de artesanos. Por ejemplo, una experiencia muy bonita que quiero compartir es las mujeres indígenas del Chile, una comunidad rural en las montañas Matagalpinas. Ellas son mujeres indígenas que de manera artesanal crearon máquinas con madera y lograron ver que introducir pedazos de tela podía tejerlos. Entonces es algo súper bonito. Karen también pudo compartir con ellas, y pues esas experiencias realmente nos han marcado, nos llenan de satisfacción y realmente nos dan más positivismo para seguir conociendo lugares. Aunque recorramos muchísimos kilómetros, porque por ejemplo esa comunidad queda lejísimo, pero vale la pena. Cuando llegas ahí decís, hey, vale la pena. Entonces creo que Senderos de Destino ahorita se viene cargado de
de mucha emoción, de mucho aprendizaje. Todos vamos a conocer eso que nos ofrecen los departamentos. Me pasaba a mí, por ejemplo, que yo viví 5 años en León y yo caminaba este trayecto pasando por el cementerio de Guadalupe hasta la prepa. Me la pasé caminando casi 2 años y yo nunca se me ocurrió entrar al cementerio y decir, ¡ey, qué personaje hay aquí! Y nos pasa la mayoría. No nos damos cuenta de todo eso hermoso que tenemos alrededor. ¿Cuándo empieza y a qué hora? Bueno, la nueva temporada de Sendero y Destino se transmitirá este 11 de enero a las 4:30 de la tarde, con reprise el domingo a la misma hora y el jueves a las 8 de la noche. Excelente. Estamos muy emocionados. Hay mucha emoción. Realmente estamos súper emocionados por esta nueva temporada. Y siempre le digo a Karen, una de las cosas que más nos ha gustado de los destinos que ya se han grabado de Sendero y Destino es que una vez estábamos recorriendo el río Istian en el lago de Nicaragua. Es un río que divide el volcán Maderas y el volcán Concepción. Nadie se imaginaba que en el lago de Nicaragua, que en la isla de Ometepe hay un río también. Es increíble y la gente no lo conoce. Entonces realmente era como un lugar mágico porque era el atardecer y nosotros veníamos de regreso en una lanchita de madera y yo le decía a Karen, wow, es increíble las bellezas que tiene Nicaragua. Entonces esa parte nos emociona mucho por seguir conociendo lugares y por supuesto ser la guía que en este 2020 Voz TV y Sendero y Destino les puede ayudar a conocer lugares. Hay mucho por conocer de Nicaragua. Así es. Ese es un reto, por ejemplo. Yo creo que todo mundo también visita los mismos lugares, pero hay que explorar otros lugares que yo creo que también son atractivos y esa es una oportunidad para que los nicaragüenses también vayamos a conocer esos lugares que ustedes puedan sugerir a través del programa, ¿no? Así es. Esa es la idea. Gracias a vos. Justo. Suerte, les deseo. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. Viajar es vivir las mejores experiencias. En 2020, nuevos senderos y destinos nos esperan. Enamórate de Nicaragua.